En la Biblia encontramos una de las formas más hermosas como el Señor nos llama, dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Te gustaría escuchar este devocional? Eventos de los últimos días, por Elena G. de White. ¿Cuándo serán estas cosas? Deberíamos recordar el gran día de Dios. Debemos educarnos para estar pensando y explayándonos en las grandes escenas del juicio que están precisamente ante nosotros. El hecho de mantener nuestra mente en las escenas del gran día de Dios, cuando todo será revelado, tendrá un efecto sobre nuestro carácter. Un hermano me dijo: hermana White, ¿cree usted que el Señor vendrá dentro de 10 años? ¿Qué diferencia hace para usted si Él viene dentro de 2, 4 o 10 años? Pues dijo él: si supiese que el Señor viene en 10 años, creo que haría algunas cosas en forma diferente que como las hago ahora. ¿Qué haría usted?, dije yo. Oh, dijo él, vendería mi propiedad y comenzaría a investigar la palabra de Dios y trataría de advertir a la gente a conseguir que se preparen para su venida. Y le suplicaría a Dios que yo pudiese estar listo para encontrarlo. Luego le dije: si usted supiese que el Señor no viene hasta de aquí a 20 años, ¿viviría en forma diferente? Él repuso: creo que sí. ¿Cuán egoísta fue la expresión de que viviría una vida diferente si supiese que el Señor vendría en 10 años? Enoch caminó con Dios 300 años. Esta es una lección para nosotros, para que caminemos con Dios cada día, sabiendo que no estamos seguros a menos que estemos esperando y velando. La brevedad del tiempo. Ojalá que el Señor no dé descanso, día ni noche, a aquellos que ahora son descuidados e indolentes en la causa y la obra de Dios. El fin está cerca. Esto es lo que Jesús quisiera mantener ante nosotros, la brevedad del tiempo. Cuando estemos de pie con los redimidos sobre el mar de vidrio, con las arpas de oro y las coronas de gloria, y ante la eternidad sin límites, entonces veremos cuán breve fue el periodo de prueba que hubo que pasar. Palabra de Dios.